es un área que no había un precedente. Ahorita comenzamos como una jefatura de salud animal. Estamos haciéndolo por fases. Ahorita empezamos con lo que son pequeñas especies, básicamente. Perritos y gatitos, brindando lo que ustedes ya han conocido, que son nuestras brigadas de salud animal gratuitas. Ahí también aprovechamos para darles concientización de qué tipos de animalitos se recomiendan y pueden tener, sobre todo por la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los recomendables? Y ahí les platicamos con ellos. Ya estamos cercanos a la gente, que sea lo importante. Ya después de esas brigadas, ya empezamos con otras políticas públicas, otros programas, como la esterilización, que les comento, esa vez fue para puros perritos de calle, que son los que provocan lo que es la sobrepoblación canina. Y estas campañas las vamos a hacer recurrentes y todas van a ser enfocadas en perritos. Los reportes los estamos recibiendo mediante el SIGA. También tenemos una página en Facebook que se llama Comusa Nuevo Laredo, que es el Consejo Municipal de Salud Animal. Esos son los dos medios. Son 7 meses. Vamos en la brigada, la edición número 26. Fueron las 207 esterilizadas. Llevamos 105 rescates de diciembre para acá, porque el refugio temporal se abrió en diciembre, entonces van 105 rescates, todos en situación inclusive médica muy grave. Los estabilizamos y los pusimos en adopción. Son 105 adopciones. Se han empezado con algunas notificaciones a domicilios que hemos visto casos de maltrato animal, y también se ha hecho valer lo que es la Ley de Protección Animal.